Otra vez, Jacqueline. Grande, Jackie. Gracias, Jackie, por estar. Ahí voy de aquel lado. Grande, Jackie, grande. Ahora me estoy cambiando. Esto todo en vivo. A ver, che. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Ahí está. Para. Vamos a girar. El Seba está todo el día en GDC en el show. Qué maestro. Grande Seba de 13. Santi, el bajista del Tano Romero. Hola, Lisi. G. Rodas. Hola, Nair. Nair Lancina. Sí, yo lo giré. Héctor, el papá de Joaquín, de Joaquín Blanco. Estamos esperando a Iván Ferrucci. A ver, che, a ver si Ivana. Este kiosco solo. Sí, ahí va. Le vamos a enviar la invitación a Ivana. Ivana Ferrucci. Ahí está. Ahí está. Ahí largamos. Adrián Lara. Hola, Adrián Lara. A ver, che. Bueno. Hola, Janina, Carolina. ¿Qué cuentan? ¿Qué están haciendo? Yo me estoy por tomar unos mates esperando a Ivana Ferrucci. Aleja la Ulisera, la fanática del cabra. Hola, Janina. Mira, para que se me está cayendo esto, se ve el quilombo. El Chimichurri. ¿Quién es el Chimi? ¿Sos humorista, Chimi? Estoy escuchando Rata Blanca, que en breve va a estar acá. ¿Dónde está Ivana? Vamos, Ivana. Conexión. La más fanática del cabra, vamos a ver quién es, Aleja, 8966, el cabra cuarteto. Bueno, ahí está, ¿viste? Una acosadora serial, Aleja del cabra. Bueno, ¿dónde anda Ivana? Fabricio Cruz. Estoy en la camu. En la cama. ¿Cómo camu? Ahí está, Ivana. ¿Transmitir con Ivana? Acepta la solicitud que te envía GDC, Germán. Obvio. Ahí está. Hola, Ivana. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo va, Germán? ¿Todo bien? Un placer tenerte acá en este nuevo espacio GDC en el show, esta nueva cuenta, ¿no? Yo hace rato, sí. Hay gente que me dice, ¿por qué tenés invitados tan grosos? Porque hace rato que le vengo remando, no es que largué ayer. Sí, te veo, así que me encanta. Qué mala suerte con esto de que hackearon la cuenta. Sí, y es, vos sabés que varios me dicen, la hackearon porque tenés algo interesante ahí dentro, ¿no? Si no, no hackean cualquier pavada, ¿no? Para que claro, se claro. El teléfono. ¿Cómo andas, Ivana? ¿Dónde estás? Contame. Bien, y ahora estoy en casa, nosotros cumplimos la cuarentena rajatabla, así que estamos acá en casa con toda la familia. ¿Estás acá en Córdoba? Sí, acá en Córdoba, sí. ¿En la capital? Sí, acá en Córdoba capital, ya hace muchos años que vivo acá, así que sí, acá en Córdoba. Bien, para que estaba esperando a OTE y no puse el título, ¿viste? ¿Qué título vas a poner? Yo no sé si ponerte productora, periodista, locutora, ¿qué te pongo? ¿Artista? ¿Te puedo poner artista? No sé. También, viste que hacemos un poco de todo. No, pero poneme locutora, porque ese es el título que yo llevo verdaderamente. Y bueno, luché tanto por tener ese título, así que ahora estoy contenta de tenerlo, mi carnet de locutora, así que poneme locutora nomás.
Más vale, ahí está, mira. Ahí te voy a dejar Ahora sí. explicado así, así la gente que se va conectando, bueno, ya te conoces, sos una cara conocida acá en Córdoba, en los medios, productora, prensa, estás en Cadena 3, nos hemos cruzado en varios, no sé si te acordás de mi Sí. cara, porque yo digo, capaz que no se Sí. acuerda. Nos hemos A mí cruzado me en el pasa evento. algo. No, o sea, yo te conozco, pero por ahí, viste, me cuesta como identificar, ay, cómo era Germán, y voy asociando. Entonces a vos yo te asociaba con el Coto, porque sé que mucho, mucho tiempo han trabajado juntos, bueno, no sé si lo siguen haciendo, pero entonces yo sé que vos sos el acompañante del Coto en ciertos eventos, en ciertos espectáculos, así que, y de ahí voy relacionando, porque por ahí no me da la cabeza, no almaceno tanto. No, bueno, yo, vos sabés que yo, además de ser, soy fotógrafo, hago esto de periodismo, pero soy docente, soy profesor de educación física. Ah, Y mira. trabajaba en el cole con los chicos, con chicos de 5 años, 7, 8, 9, y tenía 30 por turno. ¿Cómo haces para acordarte esos 30? No. Y bueno, es No, la ¿cómo forma esta. haces? Relacionar, ¿me entendés? Relacionar, Ah. conozco a tal. Como dijiste vos, decís, Germán, ah, el Coto. Y ahí nomás, viste, relacioné y te acordás. Sí, bueno, de hecho me pasa que también por ahí en el celu voy agendando así, ¿viste? Sí. Entonces después ya sé, ah, sí, tal, así que voy agendando así para que no se me haga lío, porque. Pero además somos muchos, los periodistas, locutores que estamos trabajando en esto, y bueno, por ahí cuesta un poco acordarse de todos, pero bueno. Sí, exacto. Contame, Ivana, ¿hace cuánto arrancaste en esta profesión, en la locución, en el periodismo, en la prensa? Porque ya, yo te crucé en varios lados la primera vez que te crucé, no, no, creo que fue en el evento acá en el Teatro Real. Ajá. No sé si era lo de la Andricina. ¿Era lo de la Andricina que conducías vos? No, ese no, no conduje, no. Puede haber sido No. otro evento en No, el Teatro no Real, pero sé si condujiste, el. pero fue en el Real. No me, Ay. que estaba Mario Pereira. A ver, Ay, sí. estoy En el pensando. Real. Estoy tratando Bueno, de en el recordar. Real hice muchos eventos de Adi, después estuve en algunas presentaciones de discos. Pero sí, seguro nos hemos cruzado ahí, Bueno, fue un evento que sí. estaba el invitado el Coto y yo, el Coto le sigo los pasos. El Coto va a tal lado, voy yo. ¿Viste? Voy, lo Sí, grabo, le sí. saco fotos, lo persigo como perro de presa, ¿viste? Y dije, esta es Ivana Ferrucci. Y bueno, Sí. después en la Peña de los Vinales, ahí en el High Level. También tenés razón, ahí sí. Bueno, en Carlos Paz también creo que nos hemos En Carlos Paz cruzado. también, En sí. Carlos Paz, sí. Y bueno, es que somos pata de perro y andamos en todos los eventos. En Tipo todo lugar. sanguchito de miga, ¿viste? Estamos en todos los Estamos en eventos. todos los eventos. Contame, ¿hace cuánto Sí. arrancaste? ¿Cuál fue tu comienzo? ¿La remaste mucho? Y Porque siendo mujer, viste, por ahí es un tema, siendo hombre es otro tema. sí. Bueno, yo empecé en Río Tercero porque yo soy de allá de Río Tercero y siempre me gusta contar esta anécdota que cuando yo cursaba el colegio secundario, no sé si te acordás vos, sos mucho más joven que yo, pero a ver si te acordás. En el último año del colegio secundario, viste que siempre teníamos que hacer las pasantías laborales. Sí, ¿Te acordás? sí, sí. Bueno, entonces, si meto dedo es porque llegan notificaciones y las voy sacando así te veo. Sí, lo voy Bueno. saludando. Entonces, a mí me tocaron hacer las pasantías laborales en un negocio de bisutería. Y yo siempre digo, cualquier mujer hubiese estado chocha, un negocio de bisutería, carteras, pinturas, viste, bueno, aritos, collares. Y yo no quería saber nada porque yo ya quería trabajar como locutora y quería ser locutora. Así que pedí hacer las pasantías laborales en una radio y no me dejaron. La profe en ese momento no me dijo, no corresponde, yo egresé de un colegio comercial, entonces me dice, no corresponde. Bueno, yo agarré, hice la pasantía laboral en ese negocio de bisutería, pero a la vez fui a la radio, hablé y le dije al director de la radio en su momento, le digo, mire, a mí me tocan las pasantías laborales, me gustaría empezar acá en la radio. Bueno, me dijo, empecé el lunes, suponte, y empecé como telefonista. Viste Ah, que previo a todo eso, viste que uno empieza, juega, ¿no? sí, Juega que la radio.
Claro, cuando era chica, ¿Y pero yo jugabas creo que no sé. un personaje ahí o eras vos? Viste que por ahí, No, al no verte, decís, bueno, voy a hacer. no, vos sabés que era yo ponía el cassette y me conectaba a una radio y subía el volumen y después sacaba el cassette, ponía y anunciaba los temas y jugaba así, ¿viste? Y bueno. Y por ahí uno sin darse cuenta que era lo que le estaba gustando y quería hacer después de grande. Así que esos fueron mis comienzos. Después, obviamente, ya empecé a trabajar un poco más formal, pero a todo esto, el otro día también sacaba la cuenta, tenía unos 17, 18 años aproximadamente, ¿viste? Así que así arranqué, en Río Tercero. En Río Tercero, bien. Sí. Necesita y me imagino con muchas ganas, ganas de crecer, ganas de progresar, Sí. ganas Sí. de ser conocida. Y de ahí, ¿qué fue lo próximo, lo más trascendente que te tocó pasar? No, no, lo más trascendente, o sea, mi trabajo en Río Tercero siempre pasó por la radio, por el canal local, hacíamos el noticiero, y yo siempre fui conductora de eventos. En aquella época. Hacías espectáculos, noticias, hacías Claro, todo, todo, hacía todo, todo. porque en el noticiero cumplí un poco la función de notera, así que cubría, hacía notas y a la vez después a la noche era presentadora, así que conducía el noticiero con un compañero y bueno, esa era mi tarea. Pero, viste, si había eventos, animaba los eventos también, era como que estaba un poco en todo, digamos. En Y todo. yo, en todo, sí. Y no, no, yo. Un poquito de cada cosa, porque vas aprendiendo muchas más ramas, no estás limitada. Sí. Es cierto, sí. A mí, por ejemplo, la tarea de notera en la calle que siempre cuesta, porque, por ejemplo, para el noticiero del canal te decían, tenés que traer por lo menos cuatro notas, así que salíamos a la mañana a buscar notas a full, ¿viste? Y entonces era un trabajo de producción, después los chicos editaban, obviamente eso no lo hacía yo, pero producir, llamar, coordinar, después hacer la nota, seleccionar la parte de esa nota. Así que es todo un trabajo. Y bueno, y ahí fui agarrando un poco más de cancha. Está bueno, está bueno, está bueno. Yo creo que, Sí. digo que hay que pasarla por ahí o no. Sí. A mí me pasa tratando de llevar esta marca GDC, GDC en el show, que no soy yo solo, sí soy lo que soy la cara, que por ahí voy, hago las notas, pero yo creo que la mujer, en este sentido, tiene un poquito más de facilidad que el hombre en el tema de decir, ¿te doy la nota o no te doy la nota? Me pasa a mí cuando voy a Carlos Paz, que por ejemplo no me dan la nota los elencos de Buenos Aires, pero si va mi compañera o va otra persona, ah, sí, da la casualidad y bueno, me adapto a eso, ¿viste? Sí, bueno, suele pasar, es cierto, suele pasar. Pero bueno, hay que pensar una estrategia para eso y no está mal lo que vos haces, que por ejemplo, hay que hacerle la nota a un varón que vaya a la chica, hay que hacerle la nota a una chica, tenés que ir vos, porque a lo mejor tenés más chances, ¿viste? No Exacto. sé por qué. No, no, no sé por qué, pero bueno, a lo mejor, qué sé yo, porque a un hombre capaz que le cueste más decirle, no, no te doy la nota a una chica y viceversa, o no sé, qué sé yo, pero bueno, hay de todo. Bien. Sí, más vale, más vale. ¿Cómo te llevas con la movida de acá, la movida cuartetera, la movida del cuarteto en Córdoba? ¿Te gusta, no te Bien. gusta? ¿Te ha tocado Sí. trabajar con algunos? ¿Te ha tocado Sí. presentar a algunos? ¿Te puede gustar o no? Sí. ¿Viste? A mí me pasa. Mirá, ahí se ha conectado Roberto Piazza. Ah, hola Roberto, qué lindo. Vi la nota que estuvieron haciendo, me encantó. Un genio, Roberto, así que le mando un beso enorme. Suele pasar que decís, bueno, a mí me pasa que voy a lugares que no me gusta. O la gente, por ejemplo, a mí me dice, Germán, sí. Me conocen en la movida del cuarteto, pero me gusta, pero no me gustan los 30 cuartetos, me gustan uno o dos, ¿viste? Claro. Pero Sí, por ahí sí. le hago la onda a todos, trato de estar. ¿A vos cómo te llevas con eso? No, a mí me gusta. No te olvides que yo también trabajé en Radio Popular. Estuve un tiempo trabajando ahí. También me ha tocado conducir eventos que eran exclusivos de música de cuarteto. Lo hice en Río Tercero, lo hice acá en Córdoba, lo hice en los teatros.
Me gusta, obviamente que por ahí uno tiene sus preferencias, ¿no? Decís, bueno, me gusta más esta banda o este artista que aquel otro artista, pero en líneas generales me gusta. Y a propósito, ya que estamos hablando del cuarteto, hoy para mí es un día muy triste Vimos la por la foto, amigo. partida. Sí, por Eduardo, la partida de Eduardo Gelfo. Vos sabés que me cayó mal, la noticia me cayó muy mal, porque nosotros estuvimos, nos mensajeábamos siempre. Y estuvimos hablando hace poquito con Eduardo y habíamos hecho una promesa. Cuando pasara la cuarentena nos íbamos a juntar a comer con mi marido, que también es músico y también viene del palo del cuarteto. Así que se conocen ellos desde hace muchos años. Yo con Eduardo me conozco por la radio porque le he hecho notas, siempre nos cruzamos en eventos, nos hemos visto, compartimos algún que otro café por ahí. Y habíamos quedado en eso, y vos sabés que hoy se me hizo un nudo en la garganta cuando me enteré porque dije, la puta madre, viste, no nos pudimos juntar, no nos pudimos ver, teníamos ese café pendiente y no pudo ser. Qué bárbaro. Pero bueno, ojalá que descanse en paz, por dos motivos. Primero porque él estaba sufriendo mucho por su enfermedad, pero además que descanse en paz, porque yo me acuerdo que no hace muchos días le hice una nota y él me dijo, yo voy a estar en paz cuando restituyan el nombre Cuarteto Leo. ¿Sabes la historia? Que un ex músico lo registró y Eduardo no poseía el nombre. Y por suerte la abogada lo logró, un grupo de abogados que estuvieron trabajando lo logró. Así que hacía muy poquitos días que la justicia había dado la orden de devolver el nombre Cuarteto Leo a Eduardo. Y yo hablé con él para hacerle una nota y me dice, Ivanita, madre, me decía siempre, madre, Ivanita, no puedo hablar, estaba muy mal realmente, muy mal por toda esta situación vinculada a su nombre, a la justicia, a todo este trámite que estaba haciendo, pero además mal de salud. Y me dice, Ivanita, no puedo hablar, más adelante, habla con mi abogada. Y terminé haciendo la nota con la abogada, divina también ella, y me explicó todo, me contó todo, pero bueno, me quedó ese café pendiente con Eduardo y me puso muy triste la noticia hoy. Y sí, a todos, a toda la movida Sí. de acá del espectáculo de Córdoba. Y me imagino que se tuvo que dar a esto, pasar esto, para que él pueda también irse también como en paz Sí. y ya completo. Sí, es que él me lo dijo, vos sabés que me lo dijo, me dijo, yo el día que me muera me voy a ir en paz si el nombre Cuarteto Leo ya vuelve a ser nuestro, o sea, no solo de él, sino que de toda su familia. Y bueno, se enteró de eso en vida, así que yo creo que se debe haber ido en paz y ojalá que así haya sido. Ojalá, ojalá que sí, Sí, ojalá, ojalá que sí. sí. Un género que tanto se luchó, ¿no? No sé, Sí. yo te digo porque, bueno, tengo colegas, conocidos, periodistas que han vivido esta etapa donde estaba prohibido, donde estaba, donde era mala palabra. Sí, sí. Uno de los pioneros y de los guerreros que me parece que llevó la música de Córdoba bien alta siempre. Sí, como tantos otros, ¿no? Yo, hay muchos artistas que tengo mucho contacto fluido y que nos escribimos, nos saludamos, no siempre nos escribimos por una nota, porque tenga que coordinar una nota, sino que nos escribimos por otro tema o por simplemente estar y decir, che, ¿cómo andás vos, viste? Y es como vos decís, el cuarteto ha tenido sus altibajos, pero bueno, es algo que nos representa a todos los cordobeses de una. Más vale que sí. Sí, Contame, sí. ¿cómo llegaste a Cadena 3, a Popular? ¿Fue por currículum, fue por un contacto? ¿Fue cómo? Porque tenemos muchos colegas que quieren estar, quieren entrar, y hay una cola así de 1.000 personas de decir, bueno, hoy me toca a mí. Ay, yo tengo la suerte y el privilegio de estar y me siento muy orgullosa por eso. Yo cursé acá en Córdoba, en el CUP, la carrera de locución, y cursaba en ese entonces con Gloria Tomás, que es mi compañera en Cadena 3. Y yo ya había egresado, ya nos habíamos recibido, y un día Gloria me escribe y me dice, van a hacer un casting en la radio y yo te propuse. Divina ella, ¿viste? Oh, se Así escucha la que, voz. bueno, claro, me puso en contacto con la gente de Cadena 3 y bueno, me dijeron,
Tenés que venir a un casting, fui, me presenté, hice ahí una prueba y después quedé seleccionada y así entré a Cadena 3. ¿Fue todo rápido o fue un proceso No, no, lento? fue, no, 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 fue rápido, fue rápido. Yo hice la prueba y yo creo que a la semana siguiente ya me confirmaron que quedaba. Y bueno, obviamente empecé trabajando los fines de semana, cubría a las compañeras, empecé cubriendo a las chicas de las 100.5. O sea, yo pasé por todas las radios, no sé si eso fue bueno o malo, pero empecé ahí, cubría también a los chicos de la Popu y bueno. Y después ya quedé en Cadena 3 porque siempre fue eso de ir haciendo suplencias, ¿viste? Qué bueno, qué buena onda. Sí. ¿Y cómo es tener a ese jefe Mario Pereira? ¿Cómo es ese monstruo número uno a nivel nacional en la difusión? Y son grandes, todos los que están ahí en la radio, Mario, Ronnie, Miguel, a mí me encanta. Trabajar con ellos, estar ahí, aprender todos los días. Bueno, yo ahora ya estoy fija en el horario de Ronnie, así que con Mario me cruzo de vez en cuando, pero obviamente me encanta estar ahí, aprender, observarlos, ver cómo es el manejo, mejorar, superarme día a día y lo que haría cualquier persona, ¿no? Más vale, está bien. Contame un poquito de tu vida íntima. ¿Estás casada? ¿Tenés hijos? Sí. ¿Mascotas? Contame cómo está conformada ahí tu familia, lo que están ahora. ¿Cómo se conforma? ¿Cómo se conforma la familia? Por ahí están jugando, viste, ahora le decíamos, chicas, que mamá va a hacer una nota, porque si no empiezan a gritar, ahora están con los juguetes. Lola y Uma, las dos nenas tienen 8 y 6 años, y mi marido Edgar, que también es el que colabora, es como vos, así el hombre orquesta, porque colabora con todo, porque también hace esos trabajos, así que con los videos, con la iluminación, ahora estábamos acomodando acá un poco la iluminación, y bueno, me ayuda con todo eso. Está perfecto. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando se levante toda esta cuarentena? Porque vos, me imagino, tenés el pase, la movilidad, Sí. podés ir a trabajar, podés ir Sí. pero ¿qué es lo que primero se te va a ocurrir después de todo esto? ¿Tenés tu No. familia acá en Córdoba, está en el interior? Sí, ya está totalmente decidido cuando la cuarentena se levante y yo pueda viajar, porque ahora no se puede, voy a ir a Río Tercero a ver a mi mamá, porque hace ya varios meses desde que arrancó la cuarentena que yo no pude viajar más, ella tampoco puede venir, así que lo primero que voy a hacer va a ser eso, viajar. Ay. Ya. ¿Hermanos Y tenés? sí, una hermana. Bien. Sí. ¿Y a qué se dedica? ¿Sos la única que está en esto del espectáculo, la Sí. rama, lo Sí. público? Sí, en esto de los medios, sí, la única. Si Sí, no hubiera no sido hay, uno, no. ¿qué te hubiera gustado hacer? ¿Qué te hubiera gustado estudiar? O sea, vos fíjate, modelo, Modelo, toma. Pero lo has hecho. cantante, sí. Lo has Sí. hecho. Sí. Mira, yo todo lo que me gustaba en mi época hacía. En una época fui modelo, así que era mucho más joven, más flaca, así que modelábamos en Río Tercero. Nos buscaban de los comercios, viste, para mostrar la ropa, qué sé yo. Bueno, vinimos a Córdoba también, a un par de desfiles, pero te estoy hablando de hace muchos años, ¿no? ¿No te Y después, ¿qué aprendiste otra acá cosa? en Córdoba Corazón de Moda, que se hizo acá en el Pastor, en la Escalinata? ¿No estuviste ahí? No, nunca pude porque siempre coincidía con mi horario de trabajo. Ah. Entonces, por ahí hay muchos eventos a los Porque cuales yo no puedo ahí había asistir. algunas periodistas, locutoras ¿Sí? que Sí, desfilaban, ¿eh? Estaba muchas, sí. la Colo Lucía Alcázar, la. Sí, la Lu, mi amiga, muchas chicas del medio que se animaron y bueno, hicieron ahí una pasadita. Igual te digo que me da un poco de vértigo bajar las escaleras, mira, sí. Ah, sí, un tema, un tema. Compro terreno mal. No, y te cuento algo más. Dime. Yo cuando era, porque vos me preguntabas si no hubiese sido locutora, ¿qué otra cosa? Bueno, modelo, laburar en serio nunca, ¿no? Ya, Igual. Y si no, hubiese sido cantante. Apa. Porque vos,
Yo no sé si vos te acordás, porque no sé cuántos años tenés, pero hace 35, mucho. tengo 35 Ah, años. bueno, yo soy mucho más grande que vos. Hace muchos años estaba el programa Festilindo. ¿Te acordás? Festilindo, sí. Bueno, Festilindo salía al interior a buscar talentos, digamos. Te hago así, viste, como los chicos ahora. Sí. Porque entre esos talentos estuve yo. Estaba ella, mirá. Sí, porque fueron a Río Tercero y ahí se hizo un espectáculo donde todos los niños participábamos del Festilindo, del programa. Teníamos que cantar. Yo me acuerdo que canté un tema de Valeria Lynch. No, te puedo creer. Re caras duras yo. Bueno, la cuestión que se hizo el concurso y había un jurado que seleccionaba a los finalistas. Y ahí quedó la tuya entre los finalistas, che. ¡Ah! Ahí quedé entre los finalistas. Después, el papá de una de las chicas que también participaba era músico. Un músico muy conocido en Río Tercero, ¿viste? Así que formamos una banda. Formamos un grupo. Los Eso chicos no lo que sabe. quedamos. No. El grupo se llamó Estrellita Show. Te estoy hablando que era un promedio de edades de 8 a 12, creo que tenía yo, creo que era la más grande, de 8 a 12. Con Estrellita Show salimos de gira. No, no sabes lo que fue. Gira Allá en por Río todo el Tercero, país, gira por dónde, por por el interior de Córdoba, porque ya después viste los padres, no, bueno, hasta acá nomás, así que salimos por el interior de Córdoba. Pero me acuerdo que en Río Tercero fue como un furor en nuestra ciudad, porque éramos todos niños de Río Tercero que formamos la banda, así que llenábamos el anfiteatro de Río Tercero, hacíamos, bueno. no sé, dos, tres Decime qué funciones. video, hay fotos, fotos tiene que haber de todo eso. Mira, vos sabés que una vez fuimos a Villas Casubi, que ahí estaba, ay, yo creo que era Marconi el locutor. Puede ser, no, El no. locu bueno, y de ahí sí, yo me acuerdo que guardé y tengo fotos de esa vez que visitamos a Villas Casubi, la gente de ahí de una radio, un evento que se hacía, ya no me acuerdo qué evento era, y después tengo guardado, tendría que buscar, ¿no? Pero tenía guardado todos los folletos, los panfletos que se hacían, viste, en ese entonces, invitando a la gente, che, va a estar Estrellita Show, se hacían los folletos y se entregaban. Pero sí, de eso sí, tengo. Qué linda experiencia, ¿eh? No, no, Sí. no, no la sabías, Sí. me vengo a enterar. Bueno, y me imagino que ahora estás para cantar. ¿O no? No. Le metí presión ahí. No, 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 porque soy un desastre cantando. Vos sabés que lo que me pasó después, yo muchos años trabajé a la noche con Luis Berezovsky, Sí. en Noche y Día. Bueno, y una vez, yo no me acuerdo cómo fue, creo que una vez mandó un mensaje un oyente como diciendo una cosa, che, Ivana, qué mal que canta. Claro, obviamente, claramente canto mal porque Te nunca mataron, más seguí. no. Me mata, siempre me matan, siempre. Pero nunca más seguí la técnica, nunca más seguí trabajando sobre el tema de canto, ni nada de eso. Pero lo habías hecho en ese momento, me imagino, Sí. vocalización, Todo. juego, canto, todo. Sí, porque en esa época, en la época que te digo del grupo de música infantil, el papá de una de las compañeras que era músico nos convocaba a ensayar, así que nos enseñaba, nos orientaba, vocalizábamos, hacíamos todo. Y cuando estaba con Berezovsky, le digo, ah, usted me está desafiando, Luis, le digo, yo voy a venir y voy a cantar un tema. Así que vengo y le cuento a mi marido, que él es músico. Le digo, che, vos sabés que me matan los oyentes. Bueno, dice, vamos a hacer un tema. ¿Cuál es el Y tema? yo hicimos un tema. O sea, él hizo letra, hizo música, el tema se llama Telaraña, que todavía lo tenemos, obviamente. Y bueno, yo lo grabé en mi casa y lo llevé una noche a la radio. Claro, o sea, cuando vos estás en tu casa con la confianza de alguien que te guía, que te orienta, bueno, mal que mal podés llegar a zafar cantando. Así que tan mal no lo hice. Así que lo llevé a la radio y ahí quedó para la historia, ¿viste? Pero yo creo que lo voy a volver a editar ahora, lo Sí, voy a volver a bueno. grabar. Ahora en esta Claro. cuarentena, si, yo digo, si no se levantan todavía en 10, 15 días,
que te pongas ahí, ya tenés la Bueno, luz, la iluminación, lo tenés al músico ahí, la técnica tengo la todo. tenés todo. Hay que... Vos sabés que mi marido, bueno, él en sus cuentas, en sus ¿Él es el redes fotógrafo? sociales. ¿Te hace las fotos? Sí, Ah, sí. ya. Sí, también me lo he cruzado un montón de lados. Sí, No sabía que era tu nos hemos marido. cruzado. Sí. Claro, bueno, no, y él como él también canta, digamos, él sí se dedica, digamos, un poco más, yo no, pero ahora ha hecho unos temas, están en sus redes, viste, así que no, está bueno, a mí me gusta. Así que en cualquier momento Se me larga. largo como cantante. Muy bueno, muy bueno. Está bien, hay que ser versátil. En esta carrera me parece que tenés que adaptarte a todo, ¿no? Como yo empecé Es con así. la fotografía, después la locución, después el Claro. periodismo, y así te vas llevando y está bueno instruirse, ¿no? ¿Viste? Instruirse en todo. Canta Y ahora, sí. dice Claudio, por favor, dice. Que canta. No, no. Yo el tema de telaraña ya lo voy a buscar, pero era la historia de una chica. No me acuerdo la ¿Está en tu letra, si no te tumba? ¿Está canto. en tu muro? ¿Dónde está? No, no, está ¡Ah! guardadito. ¡Lo queremos ver! No me acuerdo la letra, pero una parte decía, me gusta quedar atrapada en tu telaraña. Algo así decía, pero ya lo ¡Eso! voy a buscar. La letra estaba buenísima, la hizo mi marido la letra. Muy buena, la historia estaba buena porque era una chica como que sufría un poco por amor, pero bueno, así todo, viste, quedaba atrapada, la chica Quedaba agarrada ahí. no Qué bueno. podía salir. No, No te el pongo que ficha, canto ¿eh? Te siempre. pongo ficha, me parece que Vos ponés, sí, claro, la el tema que canto siempre en la radio, que es a modo de chanza, ¿no? El de la güera Salomé. sí. Eso sí, porque una vez no sé por qué lo canté y bueno, ya quedó con Ronnie, así que cada tanto Ronnie me dice, cante el de la güera Salomé, señora, así que lo tengo que cantar, ya quedó, pero... Sí, pero me gusta, qué sé yo. Yo creo que soy una persona divertida. No sé, me gusta eso, pasarla bien, compartir, reírme, disfrutar. Y bueno, si pasamos por esta vida y si no nos reímos y no disfrutamos, ¿qué hacemos? No, te vivo que te prendes en los TikTok, ahí, en toda. Ese video que no sé quién te tira agua, si es tu marido, ah, ay, ¿cómo nos reímos? No, el detrás de escena, mis hijas y mi marido, porque estamos acá en casa, ¿Y en qué dicen las chicas? cuarentena. Las nenas tienen sus cuentas de TikTok también, ellas También. se repre, les encanta cada dos por tres, mamá, ¿puedo hacer un TikTok? Mamá, ¿vamos a hacer un TikTok? No, así no tienen drama. No. Está bueno, es la forma de pasar. Bueno, Ivana, te Y sí. agradecemos haber estado acá en este espacio GDC punto en el show, de tomarte tu tiempo, un placer de hablar un poquito más distendido, viste, no tanta, porque viste que la noche andamos así rápido, Sí. no tenés el tiempo de, y bueno, para conocerte un poquito más, para que la gente vea la parte humana, la parte artística, la parte del canto, que la gente lo está pidiendo, ya te dije que hay que poner fichas ahí. Bueno, dale. Gracias, Germán. Yo te agradezco. Yo los invito a que me sigan en las redes sociales, en Facebook, Ivana Ferrucci, me buscan, en Twitter y en el Instagram. Ahí está la cuenta, Ivana-Ferrucci. Así me buscan, nos seguimos y bueno, y compartimos, qué sé yo, momentos lindos, música, noticias, alguna foto, algún TikTok, pero algo para Algo divertirnos. perder. Oye, Ivana, un beso, gracias por estar acá. Chao, chao. Gracias, y no, nos cruzamos en cualquier Más evento. vale. Chao, Ivana. Chao, chao. Chao.